La escuela se encuentra en la localidad de Santa María Norte, pero bueno, estamos medio como al límite, ya que lindamos dentro de la zona rural, Sauce, San Francisco Sauce y Santa María Centro. Yendo por ruta 10, que es la ruta que va a Pilar, estamos a 3 kilómetros de la ruta 10, y es la conocida escuela, como conocida con la escuela de La Gotera. Sí, mucha sí. gente, incluso de San Carlos, tenemos muchos exalumnos, San Jerónimo Norte, todos la conocen como la escuelita de La Gotera. Exacto, que ya hoy... que tenía enfrente un bar muy importante muchos años atrás, el famoso bar, que era el bar La Gotera. Claro. Por ahí es que quedó el nombre. Exacto. Exacto. Y hoy es noticia porque, bueno, tuvieron la suerte de ser una de las escuelas más que se va incorporando a la semipresencialidad, podemos decir. ¿Cómo arrancaron esta jornada, Olga? Bueno, la verdad que con muchos nervios, porque parecía, a pesar de mis 32 años de servicio, parecía como si hubiera sido el primer día de mi vida en la docencia. Fue algo diferente, tenemos que estar pensando en esta nueva escuela que tenemos que construir con menos chicos, con mucho protocolo. Y la verdad que, bueno, fue muy muy desafiante. La verdad que sí, pero gracias a Dios los chicos estaban como también muy ansiosos por comenzar, por este nuevo encuentro. Y bueno, gracias a Dios la escuela tiene una matrícula importante. En nivel primario tenemos 20 alumnos y bueno, fueron divididos en tres grupos. Así que, como dijiste vos, estamos en la semipresencialidad debido a que cada grupo estará aproximadamente una vez en la semana viniendo a clases en lo que queda del año. Claro, que es muy poquito, pero bueno, tuvieron la posibilidad dentro de todo de retornar a la escuela, que es lo que tanto están pidiendo los estudiantes, ¿no? De todos los niveles, porque bueno, esta cuestión de estar aislados en su casa y sin contacto con sus compañeros emocionalmente también no es muy beneficioso para los estudiantes, para los niños. Sí, seguramente. Aparte, bueno, ellos, es decir, el hecho de poder mirarnos. Porque bueno, claro, tenemos que estar con tapabocas, nosotros tenemos que estar con las máscaras de acetato, que hasta eso fue cómico, porque esas máscaras hace que, o sea, le digo, pobres, parece que tienen, en vez de un docente, tienen un robot adelante de eso. Así que bueno, hasta eso causaba cierta gracia, nos veíamos, a mí dos o tres veces se me caía la máscara, quería hablar y eso se te pega y entonces se te empaña todo, parecía que tenías que tener como un limpia parabrisas, así que bueno, fue hasta chistoso por momentos. Aparte, bueno, los chicos, claro, yo hace mucho tiempo que estoy acá en la zona, entonces tenemos una confianza con ellos que bueno, fue realmente un encuentro muy, muy, muy gratificante. En el día de hoy fue con sexto y séptimo grado. Seguro. Así que, bueno, mañana tengo que los chiquititos, que es otro desafío, ya que obviamente tener que estar que con barbijos, que todo este protocolo que tienen que respetar de higiene y demás, cuando son chiquitos por ahí es un poco más complicado. Pero sí, bueno, vamos a ver qué nos depara mañana. Es cada día un desafío diferente. Sí, un aprendizaje. Olga, ¿hubo que readaptar en la cuestión edilicia, la escuela, la cuestión de los insumos para respetar los protocolos? ¿Eso lo has venido trabajando en este tiempo? Sí, sí. Gracias a Dios la escuela está bastante bien, digamos, a nivel estructural. Tiene espacios bien arreglados, bueno, más cuesta es el cortado de yuyo, porque es muy amplio el predio, pero gracias a Dios recibimos mucha ayuda de la comuna local, así
que no necesitamos hacer grandes, digamos, distribuciones ni siquiera, digamos, cosas nuevas, porque los espacios estaban habilitados. Cuando habíamos tenido la inspección de infraestructura, prácticamente no dejaron sugerencias porque no tuve que colocar, por ejemplo, más cantidad de piletas para el lavado, o sea, estaba ya todo bien distribuido en los baños y demás, así que sí, obviamente que mes a mes yo iba a ir comprando los elementos necesarios, también recibimos apoyo desde el gobierno provincial, un kit de insumos para digamos, el inicio, así que la verdad que bárbaro, ¿no? No, todo muy, muy bien pensado. Qué es lo que por ahí me daba esto de mantener el protocolo de higiene y demás. Es como que nos hacemos demasiado problema. Los chicos son readaptables y ellos como que la tienen más clara que nosotros, ¿viste? Claro, Así claro. que por lo menos esta es primera experiencia con los más grandes. Como Claro. te dije, por ahí los más chiquitos es donde más hay que tener un poquito más de cuidado, pero no, no, o sea, bárbaro, de 10. Las familias que concurren los niños a la escuela son todas de la zona. ¿Cómo estuvieron vivenciando estos meses? Sí, las familias son de la localidad, no son todos de Santa María Norte, porque como te dije, la escuela está en un límite, entonces, digamos, pertenecen las familias a la zona rural también de San Jerónimo de Sauce y de Santa María Centro, porque tenemos un camino que divide incluso una localidad de otra, o sea que la escuela recibe chicos de tres lugares geográficamente. Y bueno, no, obviamente que la ansiedad por parte de las familias también, los chicos asistieron todos, nadie se negó, todos reclamaban la presencialidad como algo muy importante. Y bueno, uno ahí descubre, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la escuela y la docencia en estas instancias, ¿no? En esto de poder concretar los proyectos, Olga, siempre hay gente detrás, ¿no? Que colabora, que acompaña, que empuja y en este sentido, bueno, hay gente para agradecer también. Sí, seguramente que sí, Bárbara. La verdad que es mucha la gente que acompaña y que está detrás de todo este emprendimiento. Obviamente, en primer lugar, a nivel pedagógico, tenemos nuestra supervisora, Alejandra Reggiardo, que ella estuvo al pie del cañón conmigo, ayudándome continuamente ante cualquier cosa, consulta, a cualquier hora. Ella estaba permanentemente dispuesta. Y bueno, detrás de ella todo el equipo, todas las personas que no las voy a nombrar porque son muchas, pero bueno, que siempre han acompañado toda la trayectoria pedagógica.